Paco, buenas tardes. Así es, información en vivo desde exactamente Nazca, Ica, en el Coliseo Cerrado Alejandro Bocanegra, en donde se realiza lo que es el noveno Consejo de Ministros descentralizado. Aquí, con presencia, vemos ahí al frente en la mesa central del Premier Aníbal Torres, la ministra la titular del MIDIS, Dina Boluarte, y los demás ministros y representantes, autoridades, gobernantes de esta región ICA. Este evento, Paco, debió empezar, según cronograma enviado, a las 9 de la mañana. Sin embargo, hubo un retraso y alrededor de las 10 y media recién llegaron los que son los ministros, ¿no? La principal autoridad aquí en este consejo descentralizado. Se espera que alrededor de la 1 de la tarde llegue el presidente Pedro Castillo, porque de acuerdo a lo que es el cronograma, él a esa hora alrededor debería estar brindando sus declaraciones y su participación en ese consejo descentralizado. Vemos aquí la fila de ministros, todos los ministros de este gobierno del señor Pedro Castillo. También tenemos a tres congresistas que exactamente están en una parte. De repente, en este momento no lo podemos observar del todo bien por la ubicación que nos encontramos, pero está presente Raúl Doroteo, el congresista de Acción Popular, que pertenece a esta agrupación denominada Los Niños, y que justamente ayer, como ya sabemos, la Fiscalía abrió investigación preliminar contra él y otros congresistas que pertenecen a esta agrupación, tal como los ha denominado Carolín López, Los Niños, por el presunto delito del tráfico de influencias. Además, esta investigación también recae sobre el ex ministro, el ex titular del MTC, Juan Silva, y en este caso la investigación es por colusión. En los exteriores de este Coliseo, Paco, que es la avenida Circunvalación, una avenida principal aquí en Nazca, se han concentrado seguidores de Pedro Castillo, como también seguidores de la oposición, quienes en la llegada de los ministros hubo ahí como que un pequeño enfrentamiento, pero nada que pasó a mayores porque la policía pudo controlar la situación. En este momento las autoridades acá locales están brindando, digamos, están haciendo uso de la palabra, brindando, digamos, sus solicitudes al gobierno y todo ello. Nosotros vamos a continuar aquí para seguir esperando a la llegada del presidente Pedro Castillo y sobre todo la participación de los ministros, ¿no?, en este consejo descentralizado, porque en ese momento ellos están recaudando las inquietudes, las peticiones de estas autoridades locales y luego ellos harán uso de la palabra. Así es, Alonso. ¿Alguna frase, alguna palabra que resaltar de parte de los ministros que han estado presentes al momento de empezar esta sesión del Consejo de Ministros descentralizada? En realidad, lo que ellos han mencionado es que ellos vienen en busca del pueblo y harán realidad las promesas que han realizado al pueblo. Aquí algunas observaciones. Por ejemplo, en este momento el ministro Chero está, digamos, atendiendo las solicitudes de esta autoridad aquí de ICA. A través de sus redes sociales ha mencionado estar al tanto. Sin embargo, nosotros hemos visto durante todo este Consejo de Ministros que mayor parte ha estado revisando el celular, ha estado pendiente al parecer de sus redes sociales y cero lo que mencionó en su cuenta de Twitter, por ejemplo, donde decía que estaba atendiendo las solicitudes, las peticiones de las autoridades. Por ejemplo, en este momento lo vemos ahí jugando prácticamente con el celular. Entonces, vemos un poco de desatención, por decirlo así. No es un gobierno que supuestamente atiende al pueblo, pero lo que hemos visto aquí, hasta el momento, a la hora que nos encontramos, hemos visto lo contrario. Vamos a estar muy atentos, Alonso, de lo que ocurra en esta sesión del Consejo de Ministros descentralizado y también a la llegada del presidente de la República, Pedro Castillo.